El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió incluir al empresario Juan Miguel Villar Mir, dueño de la constructora OHL, en la lista de investigados dentro, pues, de la llamada Operación Lezo, que involucra una trama de corrupción asociada a personajes del Partido Popular. Otro de los investigados es el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. En total, Carmen, hay 60 personas imputadas, entre las que se encuentran las personas detenidas la semana pasada. Hablamos del expresidente madrileño Ignacio González, el consejero de OHL Javier López Madrid y otras 10 personas.